Un titán de la música con una historia de perseverancia. Voy a perder la cabeza por tu amor. Con la capacidad de hacerte siempre entonar su música. No soy yo el que hace. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Y una galantería que desató más de una leyenda urbana. Yo canté para la fiesta de Pablo Escobar y cuando me estoy yendo se ve que me caen a golpe, pero... Acompáñame a recordar la trayectoria de un grande. El mundo para llevar cadenas. No quise verme preso. Tarde menos cuando tú me busques. No podrás olvidar. Esta es la línea de tiempo de José Luis Rodríguez, el Puma. Tendría que llorar por ti y me río como... 1943. Caracas, 14 de enero. José Luis Rodríguez González llega al mundo. Y en ese momento sus padres, José Antonio Rodríguez y Ana González, no hubiesen podido ni por un momento imaginarse que su 12º hijo, sí, Puma tuvo 11 hermanos mayores, tendría la enorme trayectoria que ahora todos conocemos. La desgracia tocaría las puertas de su familia tras el fallecimiento de su padre, quedando al cuidado de su madre, quien lo haría estudiar para ser ingeniero electricista. Por suerte, para todos los que hemos disfrutado de su vida artística, el instinto del Puma llevó al joven José Luis por el camino musical. Dicho esto, te cuento que también fue ese mismo instinto el que lo llevó a integrarse al grupo vocal Los Zeppis, con los que grabó dos discos de larga duración. Los Zeppis, lanzado en 1961, y Hits Los Zeppis en 1962. Gracias a eso, el compositor Chelique Sarabia, hombre clave en su futuro y famoso por ser el creador del clásico de Nat King Cole, Ansiedad, lo animaría a grabar un nuevo material. Y eso fue lo que hizo. El resultado, 4 canciones en formato de un EP titulado Chelique Sarabia presenta su nueva voz, José Luis Rodríguez. Pero por si te entra curiosidad, te dejo el nombre de una de ellas, Ausencia de ti. ¿Podrías decir las otras? Si las sabes, déjalas aquí abajo en los comentarios. En mi voz, cuánto recuerdo que en tus labios quedó. No consigo pensar que entre tus labios haya... Bien, un estilo bastante lejano del cual lo conocemos, ¿verdad? 1963. Su paso al estrellato nacional había llegado, ya que es en este programa donde el director de orquesta, músico y arreglista dominicano Luis María Vilo Frometa lo descubre en 1963 y le contrata como cantante de su orquesta Brillos Caracas Boys, reemplazando al hoy desaparecido bolerista Felipe Pirella, quien iniciaba su carrera como solista. Así, el futuro Puma inicia el camino del éxito grabando más de 6 long plays y es durante esa época que incursiona en actuación de comedias musicales. 1966. En esta actividad, conoce en 1965 a la joven cantante y actriz llamada Zulia Lila Murillo, con quien contrae matrimonio civil en este año. Pero debido a la incursión en la actuación de comedias ligeras, recibe su primera oportunidad de actuar como solista. Y es así como participa en el primer Festival del Niño del año de 1965 y 1966, organizado por la Fundación del Niño, cantando con los arreglos y dirección orquestales de Vilo Frometa. Y finalmente, en 1966, al separarse de él y continuar su carrera como solista, recibe esta decisión con escepticismo por parte de algunos periodistas que dudaban de que él tuviera una carrera exitosa. Consciente de ello, y bien concluyó su tiempo con Vilos Caracas Boys, lanzó su primer álbum de estudio con el nombre de José Luis Favorito, bajo la discográfica Velvet, en el cual apostaba aún por los boleros, pero no sería hasta su siguiente long play, Lo Romántico de José Luis del año de 1968, que decide dar un cambio en su estilo y se inclina por la balada. Sin embargo, la carrera de José Luis Rodríguez comienza a ser marcada más por el escándalo que por su talento natural, casi desde el momento de su noviazgo con Lila Murillo. Y sería más bien gracias a su inclusión en el reparto de la telenovela de 1967, Donde no llega el sol, y a su participación en el primer Festival de la Canción Latina de 1969, que José Luis Rodríguez empezaría a tomar notoriedad en el mercado internacional.
1974. Pero el apodo que lo acompañaría para toda su vida nació este año durante la grabación de la novela Una muchacha llamada Milagros, donde interpreta a un personaje denominado El Puma, al igual que el tema musical del cantante argentino Sandro, Mi amigo El Puma, que era la banda sonora de la telenovela. ¿Quién lo diría, verdad? Y Delia me dice, es un personaje basado en la canción de Sandro, este es mi amigo el Puma. Y yo le digo, me encanta, te tienes que dar el pelo largo, te pones un colmillo aquí, es un tipo salvaje, es muy misterioso, me encanta, dale. 1976. Pero tras presentarse a Venezuela en el Festival de la OTI en 1974 con el tema Vuelve, quedando en tercer puesto, y grabar un único disco de carácter religioso con Nueva Casa Disquera, como cantante sentía que sufría un estancamiento, a diferencia de su esposa, que cada vez crecía en popularidad. Y esta situación se revertiría cuando conoce al empresario deportivo argentino Héctor Maselli, quien decide que vale la pena internacionalizarlo. Este verdadero golpe de suerte cambia las perspectivas artísticas del Puma, haciendo que deje de grabar discos en su país. Abandona progresivamente los escenarios venezolanos, a los que volvería de forma esporádica. Se establece inicialmente en Madrid y firma contrato con Ariola Eurodisc, hoy conocida como Sony BMG. 1977. Ahora con Ariola Records y el compositor español Manuel Alejandro, lanza una nueva canción a España, donde se destaca la canción Voy a perder la cabeza por tu amor, tema de la telenovela Cristina Bazán. Voy a perder la cabeza por tu amor. Voy a perder la cabeza por tu amor. A este álbum le sucedería Por si volvieras, lanzado en 1979, que rápidamente se convierte en un éxito, donde encontramos los temas Amante eterna, amante mía, Te imaginas María, Tendría que llorar por ti y Dulcemente amargo. Por si volvieras, caminos hago en las piedras para que sepas llegar. De una manera estúpida te has burlado de mí. Tendría que llorar por ti y me río como.1982. El inicio de la nueva década para el Puma fue extraordinario. Primero consiguió harto éxito con el lanzamiento de su álbum de 1980, Atrévete, con los hits Se Busca, Pavo Real y la homónima Atrévete. Su nombre, Jesús de Nazaret. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo. En tu pecho quema un sueño que deseas conocer. Atrévete, crucemos el cordán. Llego al mundo para llevar cadenas. No quise verme preso. Tarde menos cuando tú me busques. No podrás olvidar. Pero más sería recién en 1982 que el Puma lanzaría uno de los trabajos más importantes de su carrera, el recordado long play Dueño de Nada, grabado en España con las composiciones del famoso Manuel Alejandro y con la discográfica CBS como distribuidora. Este disco carga consigo muchísimos éxitos de la canción popular en general, Si a veces hablo de ti, Un toque de locura y por supuesto la inolvidable Dueño de Nada. Son algunos ejemplos de lo grandioso que es este disco, y además significó ser el primer álbum de un venezolano grabado en portugués, pues CBS editó una versión del álbum en ese idioma. Aquí no pasa nada siempre igual, los días se repiten siempre. Silencio, un toque de locura, no soy yo. El que hace dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada.
1984. Ya habiendo lanzado el exitoso álbum Ven en 1983, con los exitosos sencillos Culpable Soy Yo y No Te Pareces a Nadie, que el Puma intentaría llevar su internacionalidad a otro nivel al presentarse en el Festival de San Remo en Italia. Lamentablemente, a pesar de que la presentación no estuvo para nada mal, no consiguió su propósito de irrumpir en el mercado europeo. Mio padre al sole vele, da grande capirai. Che sanno vivere, ma non sanno vivere. Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo. Culpable soy yo. El lanzamiento de su álbum Voy a Conquistarte fue la primera satisfacción del año de 1984, contando con los geniales cortes de difusión Yo Renaceré y Voy a Conquistarte. El Puma ya estaba en el auge de su popularidad. Yo renaceré, siervo en primavera. Yo renaceré, sin mis pasadas frustraciones. Voy a conquistarte y a empezar de nuevo. Compararé locura para Otro suceso importante para él en el ámbito musical fue su colaboración con la canción Cantaré y Cantarás de 1985, que reunió a varios artistas famosos de la época como Julio Iglesias, Roberto Carlos, José José, José Feliciano, Rocío Dúrcal, entre otros. Una canción muy parecida al del álbum We Are the World. Un puerto en el mar, ser ese compás. Así, con ese severo calibre de éxito, la segunda mitad de la década de los 80 transcurriría bellamente, con un hit tras otro. Y vamos que te lo menciono en orden, porque son necesarios de mencionar. Primero en 1985 con su álbum El Último Beso y su sencillo Agárrense de las Manos. Luego en 1987 su genial Señor Corazón con los temas Yo Quiero Ser Tu Amor y Sueño Contigo. Y para terminar su disco de 1989, Tengo Derecho a Ser Feliz, que contó con la canción homónima, La Siempre Alegre, Baila Mi Rumba y La Dulce Madre. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores, agárrense de las manos unos a otros conmigo. Ser como el sol que te acaricia la piel. Quiero ser tu amor y verte amar. Siempre me has tenido en tu regazo, guías. Madre, quisiera conseguir en esta tarde. Sin embargo, su ascenso repentino generó problemas en su entorno familiar. La carrera de su esposa ya había iniciado su declive y estancamiento, y además de las ausencias del artista debido a sus múltiples compromisos. Estas crisis concluyen con su divorcio en junio de 1986, y al año siguiente inicia relación de pareja con la modelo cubana Carolina Pérez, con quien se casaría en 1996 y de quien tiene a su hija menor, Génesis Rodríguez, nacida en 1987. Pero habría un suceso aún más extraordinario que llegaría a su vida durante esos años. Terrorífico, incluso me atrevería a decir. Y es que, ¿cómo no sería terrorífico tocar ante el mismísimo Pablo Escobar? Pero hay otra pregunta más grande. ¿Pasó realmente como pensamos que fue? Hace unos años, en una serie producida por Netflix, El Patrón del Mal, apareció una escena que mostraba a El Pantera presentándose en una fiesta privada de Pablo Escobar. Pero no solo eso, sino que luego se muestra a este elegante cantante seduciendo a la mujer del capo colombiano. La escena termina con Pablo botando al músico lleno de celos. Dios, pareces enfermo, Pablo. Sí, estoy enfermo, muy enfermo. ¿Qué es ese show de celos tan horrible? Como el show el suyo allá en esa pared. Como ya te imaginarás, el Pantera no es otro más que el Puma. Entonces, ¿es verdad o no? Pues como otras veces ya he dicho,
Es un sí, es verdad que el Puma tocó en una fiesta privada durante los años finales de la década de los 80, pero nunca supo realmente si estaba cantando para Pablo Escobar. Eso es porque, según cuenta el mismo Puma, sí, efectivamente, fue invitado sin la posibilidad de negarse a tocar a esa susodicha fiesta, pero todo estaba bastante oscuro, por lo que no pudo reconocer a ninguno de los asistentes de esta. Tampoco escuchó nada porque no hubo aplausos ni nada por el estilo, aunque sí admitió que le pagaron muy bien por esa presentación. Bueno, a todo esto, es muy sabido que Netflix siempre exagera todo. Supuestamente yo canté para la fiesta de Pablo Escobar y cuando me estoy yendo se ve que me caen a golpe. ¿Qué? Eso jamás pasó, eso no fue así nunca. 1995, con dos hits de punta a punta en 1990 y que se siente en 1994, el siguiente paso que José Luis Rodríguez siente necesario es volverse un empresario hecho y derecho. Encendida, quiero mirarte desnuda. Abrázame, apriétame, acaríciame y ven. ¿Qué se siente cuando notas mi mirada? Amor, ¿qué es lo que pasa ese instante? Con eso en mente, funda Bravo TV, primer canal venezolano con contenido netamente musical. Y poco tiempo después, el nombre es cambiado a Puma TV y estaría al aire por varios años hasta su cese de operaciones en el año 2007. Por si te preguntas cómo fue evolucionando el canal, puedes imaginarte a un MTV latino. Como dato, ¿alguna vez pensaste cómo se dio la colaboración de El Puma con Julio Iglesias? Bueno, si pudiera describirla en una palabra, sería fugaz, ya que se conocieron primero en los 80 en un café de Puerto Rico y, a diferencia de cómo la prensa lo quiso hacer parecer, la rivalidad entre ellos dos jamás ocurrió. Por eso en Acapulco, en 1992, grabaron su único dueto denominado Torero. Quédatela contigo que a mí me está volviendo loco y menuda el torero. Hay que ser tan valiente como un torero. Es más, hasta la interpretaron juntos en concierto, pero lo más curioso, sin duda, sería el hecho de que no se vieron para grabarla. Cada quien cantó su parte por separado y luego fueron unidas en producción. De todas formas, fue un suceso para la posteridad. Oh, y ya lo más loco es que hasta el día de hoy no se han vuelto a ver, porque Julio así lo aseguró después de un concierto en Acapulco. Vamos a ensayar, porque esta es la única y última vez que vamos a estar juntos. Y yo le digo, ok, está bien. Hicimos la canción y más nunca nos hemos visto. Año 2005, el nuevo milenio creó una nueva faceta en el Puma, un artista que va por todos los lados. Primero que nada, a diferencia de décadas pasadas, ninguno de los trabajos discográficos que lanzó tuvo repercusión mediática elevada. Sin embargo, sí lo harían sus otros proyectos. Por ejemplo, durante ese año apareció un capítulo de la versión argentina de Casados con Hijos. Luego, en el 2006, lanzó su página web elpuma.com, donde subió un disco en homenaje a José Luis Alfredo Jiménez, porque ya estaba cansado de las discográficas, según dijo el propio Puma. Oh, y claro, también participó en telenovelas, tal y como siempre lo ha hecho durante toda su carrera. Toda la Argentina y el Paraguay. ¿Qué querés, Pepe? Hay que laburar, hermano. Es un recorrido espectacular esta noche. Estuve por... Año 2012. Siendo ya casi una leyenda viviente, es llamado de Argentina para participar en el programa que lo acogería muy bien en todas sus versiones. Claro que me refiero al exitoso programa La Voz. También después, en el 2014, participaría en la versión de Perú, que le traería un cálido recibimiento por todos los televidentes de ese país. Por desgracia, en el 2014 también fue un año difícil para él. Fue en ese año que el Puma confesó a los medios su trágica condición. Sufría de fibrosis pulmonar. Esa enfermedad lo obligó a someterse a una operación de trasplante doble de pulmón hace poco, en el 2017. Y como te imaginarás, fue una revelación para él y cambió su perspectiva de la vida. Por suerte para nosotros, aún lo tenemos para rato. Y es así como concluimos la línea de tiempo de un grande de la canción latina. Como ya sabrás, la carrera del Puma es enorme y gigantesca, y por eso te agradecería mucho que compartieras los datos, anécdotas y canciones que más cariño le tengas en la cajita de comentarios. Voy a perder la cabeza. Espero que te haya gustado la línea de tiempo. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.
the same.